Una joven que iba a ser sacrificada por una secta logra escapar, pero años más tarde su infierno regresa cuando un hombre la secuestra y la encadena en un cuarto en el medio de la nada, donde pasará la peor noche de su vida. Es por eso que Tremenduski presenta Los Herejes. Gloria es una joven que vive atormentada por sus pesadillas, en la que es usada como un sacrificio en una especie de culto. Ella vive con su madre Ruth, la cual se preocupa por la muchacha. Entonces, vemos como la joven está en un grupo de apoyo de una iglesia, y acá conocemos a Joan, la compañera de trabajo, quien también resulta ser novia de nuestra prota. Más tarde. Esa misma noche, después de hacer la cochinada, esta le regala a nuestra prota un colgante por su cumpleaños. Y luego de despedirse de su novia, la muchacha va camino a su casa cuando un desconocido la secuestra y la entra una furgoneta. ¡No puede ser! Y al despertarse, la joven nota que está encadenada e intenta de aprovechar un descuido del secuestrador para llamar a su madre, la cual no llega a escucharla ya que el hombre se da cuenta y la pone a dormir nuevamente. ¡Ay! ¡Cómo grita! Y así, como vemos, el psicópata la lleva a una tenebrosa cabaña en el medio del bosque para encadenarla. Unos momentos después, nuestra prota está teniendo nuevamente una pesadilla, y al despertar, el secuestrador regresa para ofrecerle algo de agua, y ella le dice: sé que sos uno de ellos, tranquila, mañana al amanecer ya no te van a necesitar, contesta el muchacho, y así, de la nada, la joven empieza a sangrar. Mientras tanto, Joan llama a la madre de Gloria para ver si esta volvió a su casa, ya que no se presentó al trabajo. Y la madre, al darse cuenta de la desaparición de su hija, revisa los mensajes del contestador. Y ahí escucha a Gloria gritar. Y obviamente llama a la policía, que la empieza a buscar por todo el pueblo. Y mientras esto sucedía, nuestra prota le pregunta a su captor: ¿por qué me volviste a raptar? ¿Por qué me eligieron? Y este contesta: la primera vez que te vi. You're wearing a dress. You looked at me. How could they do something like that to something so beautiful? I was born into a lie. I wasn't willing to die for something I didn't believe in. Además, le confiesa que la raptó para salvarla de la secta que está tras ella. Así, después de pensarlo un poco, el psicópata entra a la cabaña para ver a la joven, pero tiene una alucinación con ella. Y ahí nos enteramos de que este se llama Thomas. Y en ese instante, Gloria comienza a descompensarse. Mientras tanto, vemos a Joan preguntando en el pueblo por su novia. Y al no recibir respuesta, esta tiene un arranque de ira. ¡Esta perra está loca! Y mientras esto pasaba, vemos entrar un hombre con una especie de máscara hablando una lengua extraña acercándose a nuestra prota. Pero esto es solo otra alucinación de la muchacha, ya que está volando de fiebre. Aguanta hasta que salga el sol, todo terminará pronto, le dice Thomas a la muchacha. Entonces, esta le pregunta: ¿quién te hizo eso en la cara? Pero este evade la pregunta. Mientras tanto, vemos que la mamá de Gloria llama a Joa para que los policías le hagan unas preguntas, ya que ella es sospechosa, y este policía pide que la acompañe, y acá todo se va a la mierda, porque la pelirroja, en un arranque de ira, mata al policía y a su suegra. No, returbio. En la cabaña, la muchacha pregunta qué pasó esa noche que la raptaron. Y acá nos enteramos que hace 5 años el culto satánico estaba esperando la llegada de su dios. Y que según ellos, este está dentro de la muchacha. Caray, ya no se esfuerza nada. Y no solo eso, sino que él no fue el único que logró salir con vida de ahí. Además, le cuenta que la jefa del culto resulta ser nada más y nada menos que la novia de nuestra prota. Así es ella la que está atrás de todo esto. ¡Te
¡Tengo miedo! Y necesita a nuestra muchacha porque según sus creencias, el dios Abadón les dará vida eterna. Gloria cada vez está peor, a punto de que llegue a ver una especie de hombre con cuerno detrás de Thomas. Y destruida, esta le dice a su captor que le duele la espalda y cuando este se acerca a ver, algo le está saliendo de su cuerpo. ¡Uy! ¡Qué horror! Pero no le dice nada, y aunque él sabe que ella se está convirtiendo, decide esperar para comprobarlo. Entonces la muchacha aparece de repente. Vaya a saber cómo se soltó, pero terminan haciendo la cochinada. Pero esto es otra alucinación del muchacho, que notamos de que está enamorado de ella. ¡Ay, el amor! Nuestra prota le pide que la lleve al hospital, pero este no quiere saber nada hasta confirmar lo de su transformación. Entonces la muchacha pide por su novia, pero Thomas le dice que se tiene que alejar de Joan, ya que esta es la razón por la que Gloria está ahí. Además, también le dice que es la jefa del culto, y que no es casualidad que sean novias, y que el verdadero nombre de la colorada es Gwendolyn, y que Joan es el nombre de su madre, lo que convierte a estos en hermanos. ¡No! ¡No! Y sí, y no solo eso, porque esta hasta se cortó la muñeca para ocultar la marca del culto. Entonces de repente Thomas escucha un ruido afuera y sale a investigar. Pero mientras este estaba ahí, a nuestra prota le empieza a pasar cosas sin explicaciones, como los tornillos que se aflojan solos o los ruidos extraños. Y todo esto la lleva hasta un cuarto donde está todo sobre ella y el culto. Pero justo ahí se le aparece un demonio y esta logra llegar hasta Thomas. Entonces cuando este va a revisar no encuentra nada, pero lo que sí encuentra es a la muchacha convirtiéndose en alguna especie de demonio. ¡Es un monstruo! Lo que demuestra que el culto tenía razón. Así la muchacha le reclama que le diga qué fue lo que le pusieron dentro, pero este solo se mantiene en silencio. Mientras tanto, vemos como Joan, gracias a un testigo, descubre dónde estos están escondidos y le pide a su compañero que la lleve hasta dicho lugar, donde al llegar encuentran la furgoneta con el teléfono de Gloria, lo que confirma que están ahí y esta asesina a su compañero a sangre fría. Y mientras esto pasaba en la cabaña, la muchacha tiene otro recuerdo, en el cual ve a su novia en el culto, y esto hace que esta empeore. Y a pesar de que Thomas quiere dispararle, no tiene el valor para hacerlo. Y acá todo se va a la mierda, porque el muchacho comienza a alucinar nuevamente, mostrándonos cómo fue que le quemaron la cara. Pero lo peor está por pasar, porque la pelirroja encuentra a su hermano y esta lo pone a dormir. Una vez en la cabaña, Joan prepara a Gloria para terminar el ritual y esta le pide que la libere, pero la malvada mujer no tiene intenciones de hacerlo. Además, le pone el collar que le regaló. Pero en otro lado, Thomas despierta encerrado en un cuarto y su hermana le recuerda que cuando eran pequeños frecuentaban esa cabaña con sus padres, mientras que este le suplica a su hermana que pare, pero esta no hace caso alguno. Ya preparada para recibir a su dios, se hacen presente las almas del culto, y aunque Thomas logra escapar y entrar a la habitación, tiene una alucinación nuevamente, pero esta vez no cae y acaba con la alucinación con un hachazo. Pero al volver a la realidad, fue a su hermana a quien hirió. Entonces el demonio se hace presente en la muchacha, manejando su mente y dándole a la hermana tiempo de liberarlo. Y acá conocemos al cuernudo, que entra a tomar el cuerpo de Gloria. Esto se va a poner feo. Y a pesar de que Thomas logra liberarse y asesina a su hermana, ya es demasiado tarde, porque Gloria ha muerto. Entonces este cumple su promesa. Promised you a sunrise. Thomas.
Pero esta historia no tiene un final feliz, porque el ritual se había completado y libera al demonio que la muchacha tenía dentro. Así, el pobre Thomas es asesinado. Los herejes es una película que a mi parecer empieza bien, pero para mi gusto le faltó más y no me dio esa sensación de quererla ver otra vez. Pero esta es mi opinión, coméntame la tuya. Si te gustó el video, no te olvides de darle like, suscribirte, compartir y comentar. Eso me ayuda un montón. Además, quiero agradecer a los miembros de Patreon que se animan a apoyar este canal en forma directa. Si vos también te animás, ahí abajo te dejo el link de la plataforma donde encontrarás videos anticipados, exclusivos y sin censura, que obviamente no puedo mostrar acá. Y no te olvides de pasar por mis redes sociales, donde soy bastante activo. Soy Tremenduski y nos vemos en nuestro próximo video.